Okay. Well, fun. Coming out, see you. Ok, vamos a primero cáliz, calabozo cáliz, es lo mismo. Bastardo de la materia. Estos santuarios o cálices, como los quieran ver, son aleatorios. Por lo regular van surgiendo de manera aleatoria. Se van activando. A veces pueden cambiar. Hay cosas ocultas en estos mismos. Y, si no mal recuerdo, había leído que son de manera procedural. O sea que conforme vayas avanzando van cambiando algunas cosas. Pero por lo regular son así como aleatorios. Casi creo que cada que vengas va a ser totalmente diferente. Se fijan, hay uno en la entrada y ahora es este. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Si no es difícil porque tengo nivel como 25, creo. ¡Ah, 44! ¡Ah, chinga! ¿En qué momento? Bueno, 44 suena muy bien. Eso se resolvió solo. ¡Ah! Mami. Ah, está bien, se mueren de uno. Muy bien. Bajan un buen. O sea, neta, me bajó un huevazo ese vato. Asco de sangre. Y creo que esa cosa es flamable. Me recuerda a la fortaleza de Shen. ¡Oh, mierda! ¡No! Hay una bruja que está llamándolos. Sí. Ahí está. Ahí está. Pensé de cosas.
Ah, ya lo he esquivado. Fuerte ahora. Ah, está bien. Espero que eso no haya sido el jefe. Aquí está. ¿Qué bueno es esto? Desbloqueado. Okay. No sabes, ¿verdad? No, no sé. No te rindas. Supone que desbloqueamos otra parte. Debería bajar por ahí a ver si... Supongo que caería por aquí. Sí, creo que sí estoy un poquito más fuerte. Poquito. Se anda armando mejor, pero podría mejorar. Me pinche rata asquerosa. Eso no estuvo bien. Me da mucho perro asco esas cosas. Asumo que con una bomba molotov hubiera quemado todo, sí, espero.
Bueno, no funcionó y estamos vivos. Bien extraño de repente ver otras sombras, te sacan un pedo. Creo que nunca me han invadido. No aquí. Creo que aquí está el primer jefe de esta área. Sangre avesada. Encender. Los mensajes de la banda, todas las muertes que han habido ahí. Al siguiente nivel. Eso estuvo relativamente fácil. Segundo nivel. Aquí la idea es ir descendiendo y descendiendo y descendiendo. Conforme vayamos descendiendo, se va volviendo más difícil. Aquí es que el chile ya no ve nada. De por sí, los Souls es prácticamente escudo y espada. Y en estos es linterna y espada. Los que me envenenan.
caray, unos cabrones que envenenan. Cuidado con trampa. Me imagino que cayeron. Fueron sumoneados de arriba. Son enviados de Dios. Quiero saber de dónde caen estos cabrones. Debe ser una bruja de esas de campana. Gritan muy extraño. ¡No! Ah, no. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué rollo? ¿Qué haciendo? Okay. Ahí vamos. Aquí farmeando. Dándole un ratillo. Estoy en los cáliz. Verdad que cuando nosotros, ¿te acuerdas que lo empezamos a jugar? Ahí en tu casa. Yo no me acuerdo haber hecho más que un cáliz. Siguen con el Edge. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Se ve bueno, ¿eh? Yo la verdad, yo al Edge no le hago mucho, carnal. Yo al Edge yo no le hago mucho. Sí lo tengo, de hecho lo tengo para PC. Tengo el 1 y tengo el 2, pero yo para el Edge sí no soy tan bueno. Para StarCraft lo que quieras, pero para el Edge no. Lo intentaré. Fíjate que nunca tuvimos así una compu. Sí, no, yo sé que es como StarCraft, pero no sé, como que... ¿En serio? Me imagino. Pues lo intentaré. No te prometo nada, pero lo intentaré. Aquí debe estar la bruja que los convoca.
sonido tan más raro. Genial. Sí, vas a ver que sí, ya nada más que baja de precio probablemente sí me lo dé, pero ahorita todavía no. Ahorita ando pendientes. Fíjate que el me pedí para ahora para las navidades, me autorregalé el Shin Megami Tensei 5. Es que también mi compu no está tan chida, viejo. Tú lo sabes mejor que nadie. ¡Ah, qué pedo! Pinche gordo, qué ruedas, qué pedo. Gordo que rueda, no mames. Es el enemigo más pendejo que he visto en toda mi vida. Desbloqueado. Sí, te veía nomás que tengo una buena compu y con todo gusto. Ahorita todavía, yo creo que esa compu tendría que esperar. Ahorita prácticamente la compu la tengo para la tesis y nada más. Sí, corre algunas cosas y me ayuda a streamear, pero pues digo, tampoco le puedo pedir mucho. Es una chiquita, tiene una tarjeta GeForce así chavita, o sea, no le puedo pedir mucho, es más que truenas, ¿sí? Está súper P. Sí, te vi el otro día, estabas jugando. Pero ¿qué razas tiene? O sea, vi que tenía los chinos, vi que tenía... ¿Están los teutones todavía? Ya. Los chinos. El Sacro Imperio Romano. Mamalón. Los germanos, ¿están los otomanos o pido demasiado? Es que este es un laberinto, creo que ya me perdí. ¿Hay asiáticos? O sea, aparte de los chinos, ¿verdad? ¿Hay japoneses? ¿Son samuráis? Dime que sí. Si hay samuráis, lo pensaré. Mongoles. Nah. Aún no. Árabes, hindús. Árabes, hindús. Ah, está bien. Podría ser peor. Creo que sigue jefe. A ver si no está muy perro. Facilito. ¡Ay! Ándale. Ándale. ¡Pinche gordo! Oh.
Ay, güey. No logré. No me bajaron casi nada. Suena bien. ¿Y qué tal está el online? ¿Está muy matón o...? O acá los dos sí se anda defendiendo. Seguiremos avanzando. Esos gordos los maté fácil, así es que seguramente todavía podemos avanzar. No mames, los hice pedazos, pero pedazos, o sea, no. Prácticamente me hicieron los mandados. Pobres gordillos. Valieron un chostito. ¿Hora de amigos? Ah, eso quiere decir que hay cooperativo, ¿eh? Vamos a ver. Qué bien. Sí, esto realmente no tiene nada que ver con el lore principal del juego. Oh, esa parte. Genial. Pues aún hago un buen de daño, así es que está bien. Esto va a estar bloqueado. ¡Ah, mierda! ¿Y hola, Arcana? ¡Hola! ¿Qué onda, Olek? De buen pedo el compa. Espero que dure lo suficiente. Maldita bruja esa. ¿Dónde está maldita bruja esta? Listo. El Age. Fíjate que mucha gente estuvo esperando ese juego, el Age of Empires sobre todo. Y no he escuchado, no he visto una reseña todavía. ¿Tú qué opinas? ¿Te está gustando? ¿Si está chidillo? ¿Lo recomiendas?
que debas entrarle. Yo la verdad nunca le he entrado así machine a los Age. ¿Lo recomiendas para un noob en Age? Digamos, sí, sí me puedo defender, pero. Así que yo te puedo decir, no, hombre, este güey es un pinche master. No, no. Jamás, de hecho. El Age. Suena bien. Tengo que sí, sí me llama la atención, pero no, nunca le he dado un Ashe. O sea, nunca le he dado así un Ashe. Lo que me bajó me lo subí de un vergazo. Bien. Muy hermoso eso. Sí, vi que las estabas subiendo a tu canal. Están bien chidos. Me pareció muy interesante. Qué padre que existan juegos así todavía. Yo me acuerdo que así teníamos un camarada de que no, es que de repente un día el vato salió un chingo de historia de que, uy, qué pedo. De que, ah, no, pues es que estuve jugando a Echo los Padres y de que, ah, te mamaste. Pues vamos, gente. Que el chile no se ve nada con estas madres. A ver si ese compa aguanta otro ratillo para que me ayude a explorar. Ah, me he perdido con el jefe, pues. ¿Qué? No creo que esté cabrón. Wow. Es al chile. Es al chile. Vine tan lejos para una pinche. Ah. Pero apenas inició el juego, tendrá muchas más civilizaciones, incluidas aztecas e incas, mayas. Incas, mayas. Sí, pues sí, me imagino que los japoneses. Yo creo que le entraría cuando metan a los japos. Me gustaría ver que metan samuráis. Estaría verguísimo ver eso. Pero yo sí soy bien fan de los samuráis. O sea, casi este compadre sigue un tiempo más aquí. No, de tumba. Bueno, si quieres. Que todavía no me bajan lo suficiente como para hacerme así daño crítico. Creo que aquí ya limpiamos. Que baja un poquito. Vente.
Y digo, yo la verdad no he jugado mucho Sage. Pero sí, a lo mejor y me daría los viejitos para entenderla. Ahí tengo el 2. A lo mejor no sería mala idea hacerlo en campaña. Pero sí, ya tengo muchos pendientes. A ver si se aparece acá el compadre antes de que... Escucho que viene, bueno, escucho que... Entre. ¿Podrá saltar? Digo, la neta, quiero paro ahorita, pero... Hazte para allá. No. No mames. Me trabó. Ah, me trabó. Ahora ni siquiera. No, no, ni siquiera me puedo meter ahí. O sea, el vato se quedó exactamente ahí.
te pases. No mames. Se pasó de lanza, o sea, literal el vato se puso ahí en la entrada, ya no pudimos avanzar. Mamo. Soquete. Ah, mira, espérame, ven. Aquí arriba había algo entonces. Entre más lucidez tienes, mejor ves más cosas. El personaje, tu personaje ve más cosas y. Modo de tumba. Sí, no, pues literal es puro farmeo de ítems de aquí mismo. Ahora de mercurio. Está bien. Aquí hay una puerta. Antes de. Ven. Ponemos aquí la X, luego de repente hay emboscadas. Parece ser que no. Se me hace raro ver que de repente no entre un cuarto y no quieran violarnos.
abrir el ataúd. Sangre de ritual. No mames, venimos bien lejos por eso. ¿Qué encontraste? Ah, sangre. Sangre en un ataúd. Ah, ok. Ah, bueno. Esas son chidas. Entonces. Está chido que te dejen explorar así con... un compa, digo, no es compa, pero o sea, pues de perdido que no se sienta solo. Gigante, ¿te espera? Ah. Entonces este sí es el jefe. Ah, nada, porque tenía piedra de fuego. Está más mamado. A ver si puedo recoger mis pinches secos.
Necesito. Quiero ver si puedo fortalecer uno. También. Sí, a quitársela porque le está dando. Puntos de sangre siguen recuperándose más dos. Creo que preferiría que se estén recuperando. Es que el martillo es muy bueno, pero tiene el pequeño defecto de que su rango está de las nalgas. Lo que sí se me hace es que vienes, vamos a intentar una vez más. Digo, pues tengo que recoger mi trasero. La otra aquí es ya nada más como una última opción. Una máscara de cazador, una marca de cazador valiente. Y ya, si no, pues. Una relampagueante, a ver cuánto le va. Ándale.
Listo. Bien. Sí, no, pues es que y ahí el pequeño detalle que pues traigo un arma de fuego, el cabrón es de fuego, pues A más B pues es igual a fuego, ¿no? Listo. 18. Ah, genial. Mi lucidez está con madre. Creo que aquí ya no puedo avanzar más. ¿Qué dice? Oh, no puedo esperar. Técnicamente aquí mismo puede seguir. Bueno, vamos a ver si sigue. Buenas. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo? ¿Peter? ¿Peter? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Ah, frasco, qué bien. Ay, mierda. Ah, sí está bien mamona ya la espada. Qué bueno. Cuidado con curiosidad. Ah, okay, es que se activa la... La trampilla esa, okay. Okay, ya. Ah. Ya, creo que ya. Entonces, asumo que este ya es todo lo que hay en este lugar. Templo, choza. Creo que sí. Ah.
Come, pinche gordo. Pues sí. Parece que ahora sí ya es todo. Entonces, asumo que ya no hay más. O sea, es todo. Ok. Bueno, está bien. No sé si se pueden farmear. Asumo que sí. Pero realmente te dan una mierda de experiencia. O sea, no. No sirve para farmear. No es suficiente, o sea. Por ejemplo, tenía como 11 y suponiendo que vencía al jefe y así, 28. Tendrías que vencerlos muchas veces. Pero muchas veces, o sea, no. No creo que sea lo suficiente como para que pueda funcionar como una zona de farm. Ahorita vamos a ver si cambia de alguna manera. Hasta donde sé que es este lugar. Se supone que son aleatorios. O sea, el avance de estos cálices son aleatorios completamente. Mira, aquí es un Petumero central. Fijo compartido. Cáliz de raíz y cáliz de raíz central. Ah, mira. Puedes ir poniendo un cáliz de cada uno. Ah, la madre. O sea, prácticamente puedes activar un cáliz en cada uno, ¿eh? Qué chido. ¿Y este es el del DLC? Ah, maldita sea. Oh, el martillo está más madreado. Que me salga de fuego. No pega mucho, o sea, le quita la bonificación, pero ganan más 4 de ataque físico perforante. La bestia. Es que te da más ataque de sangre, sí, pero el otro te da recuperación. Preferiría más recuperación. Todavía no tengo.
Bienvenido a ¿qué se te ofrece? Los cazadores acerca de los tipos, pero soy una muñeca. ¿Acaso te? Por supuesto, yo te no hice ese sentido. Ok. Muy bien, permíteme. Fuerza vitalidad. Está bien. Bien. Adiós, buen cazador. ¿Qué? Sí. Sí, está taller abandonado. Del otro lado y así con las brujas y no, ya no puedes avanzar. Bueno, pues yo creo que le vamos a dejar aquí. ¿Qué horas son? Son las 4:30. No tengo mucho. Sí. De hecho, creo que no tenemos mucho. Yo creo que le vamos a dejar aquí porque ahorita sigue un área que es de... soy nivel que 45, 46. Sigue un área ahí medio importante que son los bosques prohibidos. Y todavía tengo que aventarme una quest de la iglesia sagrada. Tengo que ir por la nota de Josefka, vencer a otros jefes opcionales. Voy a avanzar de cierto modo en que no se note tanto, pero voy a hacer misiones opcionales, jefes extras adicionales, jefes que no es normal, o sea, no, en una run normal no es necesario vencerlos, pero se ven chidos para entrar al DLC más o menos como en nivel 80, 85, y podernos acabar el juego más fácilmente y pues que también se diviertan, porque sí, la verdad yo me estoy divirtiendo mucho, pero tengo guardia más de ratito y me quiero dormir un ratito. Entonces, déjenme ver quién está ahorita conectado. Y muchas gracias por pasarse. Déjenme ver quién está. Denme un segundín. Ah, mira, vamos a caerle a mi buen amigo Golden. Muchas gracias por pasarse aquí con nosotros. Déjenme ver cuánto tiempo. Gente, no me dice cuánto tiempo llevamos, pero debe ser un ratito. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos. Vámonos de raid acá con el buen amigo Golden. Yo como quiera. Como quiera, todo esto lo vamos a ir subiendo al canal de YouTube para que si quieren echarse ahí una repetición o quieren ver cómo va o si se perdieron en alguna parte, después servir como guía. Creo que no he muerto tanto como pensaba. De hecho, me he ido bien. Golden Play T1. Entonces vamos aquí con mi buen amigo Golden, pasamos a saludar. Muchas gracias a todos. Amistad de la buena, les digo, el canal. Aquí pueden ver las repeticiones hasta donde me deje, porque luego ya ven que después de un tiempo las quita. Pero si no, todo bien. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias por pasarse. Vamos a quedar con el Golden.